Hola, buenos días. Said. Desde que aproveche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Siéntate. ¿Me pillas desayunando? Bueno, que aproveche. Jamón ibérico. Bueno, aunque sea ibérico como africano, da igual. Pero el jamón no comemos nosotros. Yo de la religión lo respeto todo. Muy bien. Pero no entiendo lo del jamón, no lo entiendo. ¿Por qué? Por la mirada de la religión no lo comemos esta cosa. Que la región lo prohíbe de comerlo. Y cerveza tampoco. Dame una vueltecita por Reus, ¿no? Vamos. Para que me quede a mí claro, ¿qué es la yihad? Yihad es una cosa para defender el país, para que no vengan otros enemigos y te embargarán o lo que sea. Invadan. Te invaden o lo que sea. ¿Tú condenas un atentado suicida en Bagdad? Yo estoy contra los atentados en cualquier sitio. Porque no lo van a traer ni mejorar ninguna cosa, y no soluciona ninguna cosa. ¿Tú crees que Bin Laden es un buen musulmán? Si existe, está equivocado. Está equivocado. Pero Bin Laden es salafista, como tú. Él se ha superado los límites que tiene que practicar. Por él ahora estamos pagando muchísimo. ¿Os ha hecho mucho daño Bin Laden? Para la comunidad musulmana y para los demás, sí. Pero nosotros estamos luchando y siempre hacemos congresos en esto para despejar arreglar la situación, pero una mano no aplausa solo, necesita otra más. Hoy es viernes. Sí. ¿Hoy tenéis oración en la mezquita? Sí. A la 1:30. ¿Yo puedo entrar en la mezquita? Ningún problema. ¿Sí? ¿Me llevas? Sí. Y lo verás. Lo puedes mirar incluso la charla al que le da Lima. Pues vamos para allá. Vale. ¿La mezquita? Toda la mezquita, ahí dentro, lo que lo ves ahí es se van a subir a alimentar la charla. Pero esto mucha pinta de mezquita no tiene, ¿no? No, pues esto es un barracón que está cedido por el ayuntamiento. ¿No cabéis todos dentro y ponen alfombras aquí fuera? Aquí, en este lado y en el otro lado. ¿Quién hace la oración? Es el imán. ¿Y dónde está? El imán van a estar encima de una... Vente en cine donde van a estar. Está lleno, que lo has visto al final, ahí se pone el imán. Para ¿no podemos entrar nosotros para adentro? No, ¿dónde vas a entrar? Está la gente de pie. ¿Contigo? Pues conmigo yo va a estar afuera. ¿Dónde está el imán? Se ha entrado para lavar. ¿No quiere hablar con nosotros? Porque hemos llegado tarde, por eso el imán tiene que ir ahí y a... ¿Pero puedes dejarse, por favor? ¿Cuál es el problema? Vale, el problema es, hay que preguntar primero. Pues pregunto, ¿podemos grabar? No. ¿Y por qué? Pues no. ¿Crees que esta...? Perdona. Jordi, porfa. ¿Pero por qué no queréis? Pues hágame caso, porfa. Sí, yo te hago caso.